21 de julio, hoy es el día grande, día de la crema. Estamos de nuevo en la plaza de la rotonda del Parque Juan 23. Comenzamos nuestra pequeña ronda de entrevistas antes de la Masleta y lo hacemos en clave comercial y de transportes de mano de su concejal Vicente Pastor, con el cual detrás de cámara estábamos comentando lo bien que han ido estas fiestas y lo buenas que son, querido amigo, cualquier tipo de fiesta para el tejido comercial asociativo de la ciudad. La fiesta hace que la gente salga a la calle, la fiesta hace que la gente consuma, la fiesta hace que la gente de fuera venga y se reactive el tejido comercial de San Vicente. Aunque todavía es muy pronto para que hagan estudios, todos los años suponemos que el comercio respira durante estas fiestas. Así es, José Ángel. Me va a permitir que aproveche este momento para saludar a toda la gente de San Vicente, felicitar a todas las comisiones de los distritos de Hoguera, 9 distritos, por el trabajo que hacen. Gracias a ellos tenemos estas fiestas, a todas las calles engalanadas, que son 8 calles engalanadas, que estoy esta mañana visitando, preciosas, con un trabajo que hace la gente espectacular, no solo para su calle, sino para todo el pueblo y para todos los visitantes de San Vicente. Que todo eso, como usted bien estaba diciendo, José Ángel, todo eso es fundamental para el comercio y para la hostelería de nuestro pueblo. No tenemos ahora mismo, todavía no terminó la fiesta, no tenemos datos exactos, pero vamos, yo calculo que se duplica la población, a pesar de que este año son fiestas también, recordemos en San Blas, que se aplazó por la final del partido de fútbol, y así todo, se ha llenado, las calles de San Vicente se han llenado, tanto las barracas, los racos, viendo las calles engalanadas, monumentos, y eso se traduce también pues en gasto en nuestra hostelería, que les viene fenomenal estos días. Estos días se llena, hay que reservar, porque si no es complicado, hay que reservar con tiempo. Y eso hace que vean la gente también los escaparates, que vean todo el comercio que tenemos aquí, que si no ahora mismo, eso redunda después en visitas a posteriori de gente de fuera del pueblo, más los que somos de aquí también, que muchas veces pasear andando con calma, sin prisas, y aprovechas después para decir, mira, he visto esta camisa o estos zapatos en tal comercio, y todo eso se traduce en ventas y en economía, ¿no? En efecto, Vicente, se crea un efecto llamada que no solo repercute durante estos días de fiesta, sino durante el resto del año. Has dicho visitar calles, visitar comercio, por la parte que te toca de transportes, de manera breve. Yo he podido ver durante estos días que me ha parecido una idea deliciosa un trenecito recorriendo las calles de San Vicente. ¿Es el primer año que se hace? No, pero bueno, ya se hace varios años. Pues es una iniciativa preciosa. Sí, 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 a la gente le encanta. Se hace 2 días, ponemos desde transportes, se pone un trenecito donde los viernes sí se aprovecha para muchas asociaciones de niños, etcétera y tal, ¿no? Y el domingo, el día como hoy, pues hay tres salidas por la mañana, 2 por la tarde, gratuito para todo el mundo. Aprovecha y pasa por los 9 momentos más el oficial, aprovechan para verlo en un momentín, pueden bajar y verlo, volver a subir. Paseíto por el pueblo y aprovecha para ver monumentos, calles, comercios y de todo. Bueno, pues Vicente, muchísimas gracias por habernos atendido. Adiós. Vamos a ver si podemos hablar con algún regidor más, que lo tenemos por aquí. Felices fiestas, aguantar el calor, que es lo que toca durante estos días. Una cervecita y una agüita fresca y a disfrutar de la última Masleta. Bones festes, señor regidor. Bones festes, José Ángel, un placer estar contigo un ratito. Igualmente. Con vuestro equipo. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a ver si mientras tanto podemos coger a otro concejal o a las Bellas del Foque. Bueno, ahora mismo las Bellas del Foque están por ahí. Vente conmigo, Fran, y las vemos. Están haciéndose la foto oficial, las Bellas del Foque. La foto oficial con la última Masleta, y me gustaría poder hablar con ellas, y mientras tanto vamos a ver si se puede acercar alguno de los otros representantes del ayuntamiento. Sí, sí que está por aquí, gracias, compañeras. Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días. Querido buenos amigo, días. Le estaba comentando fuera de pantalla, tu entrevista va a ser un poco más árida, en clave festera, pero es que es absolutamente necesaria, porque este señor va al capdavant, que se diría en valenciano. Estamos con el concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, y con él quiero hablar del dispositivo del día después, porque claro, amigo, el día después, ¿qué ocurre en San Vicente? Que todos tenemos, en el buen sentido, resaca, que nos hemos quedado con ganas de fiestas, que estamos
diciendo, jolines, queda un año de nuevo, pero ¿cómo queremos que esté San Vicente? Impoluto. ¿Cómo va a estar San Vicente? Pues efectivamente San Vicente va a quedar impoluto. A ver, siempre el servicio de limpieza es el gran olvidado en las fiestas. Es el gran olvidado porque está detrás. Lo bueno del trabajo que hay detrás, que no se reconoce, pero hay que ponerlo en valor, porque la gente no lo ve. No lo ve, pero existe y es muy importante, concejal. Efectivamente, y requiere de una serie de planificaciones, requiere de una serie de conocimientos técnicos bastante más profundos de lo que nos podemos llegar a pensar. O sea, llevamos una planificación desde hace un mes, junto con la empresa concesionaria, los trabajadores municipales, a los que quiero agradecer desde aquí el gran esfuerzo que están haciendo en que tengamos la ciudad completamente limpia. Se están haciendo esfuerzos en servicios extraordinarios de limpieza en los entornos de las barracas, en los entornos de las hogueras, para que los ciudadanos pues perciban esta algo que es de sentido común, el tener nuestra ciudad limpia y que podamos disfrutar todos después. Me preguntabas por el servicio especial de limpieza, lógicamente, que tenemos que hacer hoy. Hoy es nuestro día grande. Felicito a todos. Felicito a todos y que lo disfrutéis. Pero lo tenemos que disfrutar pues con sentido común. Nosotros hemos montado un servicio de limpieza importante. Tenemos 3 camiones Centauro, tenemos maquinaria pesada para la recogida, tenemos ya programado el... Claro, estamos recogiendo materia incandescente, no nos la podemos llevar conforme la cogemos al vertedero. Sabéis que recientemente hemos tenido un problema en el vertedero. Tiene que tener todo un proceso, todo eso está programado, todo lo tenemos previsto para que funcione correctamente y mañana cuando nos levantemos tengamos todo nuestros... nuestros entornos... Nuestra tristeza, pero el entorno como... Bueno, podríamos plantar mañana si quisiéramos. Efectivamente. Entonces, de eso se trata. Pero para ello, lo que sí que pido es la colaboración ciudadana. Ahí está. Hemos tenido ya varios días seguidos de fiesta y estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos porque realmente la ciudadanía está colaborando. O sea, hemos previsto suficientes servicios de limpieza, pero la ciudadanía ha colaborado, ha correspondido y nos está siendo fácil esta recogida. Pero tenemos que seguir con ello. Hoy tenemos una noche importante en la cual se mueve mucho ciudadano, se mueve mucha gente con ganas de fiesta en la población y utilicemos el sentido común. Vamos a utilizar las normas comunes que tenemos. Que no es tan difícil, concejal. No es tan difícil. Y veréis como mañana estaremos todos mucho más contentos de lo que estamos hoy, aunque hayamos acabado la fiesta. Estaremos mucho más contentos, pero también al mismo tiempo un poquito más tristes. Efectivamente. Pero bueno, las fiestas son lo que son. Entramos, salimos de la fiesta y siempre tenemos esa predisposición a volver el año que viene, que es importante para todos. Muchísimas gracias, concejal. Muy que vaya bien. Todo bien. Enhorabuena por el trabajo a todo ese equipo que está detrás y que hace un trabajo enorme. Y también hago suyas sus palabras. Enhorabuena al trabajo y a la comprensión de los sanvicenteros, porque esto es sinergia absoluta. Las instituciones no trabajan si no van de la mano de vosotros, de los ciudadanos. Si tomamos todos conciencia y consciencia de que tenemos que seguir unas normas y de que gracias a nosotros las calles están limpias, hay seguridad y que formamos parte de ese gran equipo municipal que hace que nuestra ciudad, que San Vicente, sea bonita. No lo podrías haber explicado mejor. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir y disfrutemos todos de nuestra fiesta, de verdad, pues de corazón. Que así sea. Felices fiestas. Encantado. Felices fiestas.
Cristian Gil, concejal de fiestas, una de las personas que, cuya garganta envidio, como ustedes no se pueden imaginar, porque todavía, y a pesar de lo que arrastra encima, tiene voz. Maravilla. Maravilla, pero maravilla. Tienes toda la razón del mundo. Querido amigo, discúlpame que empiece de una forma tan poco protocolaria la entrevista, porque ya después de 3 días somos afortunadamente amigos. Quien viene a San Vicente se hace amigo del sanvicentero. Querido amigo, querido concejal, qué bonitas fiestas, qué bonita la ofrenda, la entrega de premios. A ver, te iba a decir que el tiempo acompaña, ola de calor, en fin, ¿qué vamos a hacer? Chicos, estamos en julio. Es julio, tío. Las hogueras de San Vicente sin calor. Sin calor no son nada. Es un poquito pronto porque a toro pasado es cuando todo se mira con perspectiva. Pero una primera valoración, entiendo que más positiva, imposible. Yo creo que sí que ha sido positiva porque de momento no hemos recibido ninguna queja porque la concejalía de fiestas triunfa, pero gracias a todo lo que lleva detrás, porque son muchas concejalías las que están vinculadas a la fiesta para que salga todo perfecto. Y de verdad que como concejal de fiesta, súper contento y orgulloso de cómo se están llevando este año las fiestas. ¿Me permites una...? Ay, a ver cómo lo digo. Tengo a mi director ahí al lado de la cámara, pero como está hablando por teléfono, no me va a oír. ¿Me permites una pequeña maldad con cariño? Claro que sí. ¿Qué cara más picarona y más de niño pequeño feliz tenías ayer, entrando en la Plaza de España, al lado de la Bella del Foc Infantil en la ofrenda? Entiendo que ahí no eras concejal y eras fogueres de San Vicente, porque no había más que verte para experimentar la felicidad que tenías. Sí, mira, yo siempre lo digo, yo soy Cristian, a mí me han gustado las fiestas toda la vida. Tengo la suerte de ser concejal de fiestas, una ilusión que la he tenido toda la vida, pero de verdad que cuando salgo a la calle salgo como Cristian, como festero, y claro, un orgullo ser concejal, pero por eso voy y disfruto, porque me gustan las fiestas. Fue bonita la... Muy bonita, de verdad que sí. Preciosa, preciosa, y ya te digo, ver tanta gente, todo Alicante aquí, todas las bellas de fútbol de Alicante, Surdamas, todo aquí, eso es bonito y eso es un orgullo para San Vicente. Fíjate, Cristian, nosotros estábamos retransmitiéndolas en directo y lo dije en muchas ocasiones, no son muchas comisiones, nueve hogueras, mayores e infantiles, pero qué cantidad de invitados festeros de Valencia, de Castellón, de Alicante, o sea, una comisión, cada comisión se duplicaba de la cantidad de visitantes y de hogueras hermanas. Hubo una gallata que trajo incluso una gallata, cosa que yo no he visto en mi vida. Maravilloso. Maravilloso. Tú sabes que los 3 días que llevamos juntos siempre he dicho que San Vicente es un pueblo muy abierto y que tenemos muchos amigos. Y la prueba la has tenido en la ofrenda. Vienen de todos los sitios con nosotros. No nos dicen que no nunca. Enhorabuena. Espero veros el año que viene. Por supuesto, y a ti también. Gracias. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, no podíamos terminar una retransmisión del directo
de las hogueras de San Vicente con ellas, con Rebeca y con Aitana, las bellezas del foc de San Vicente. Y yo lo siento, tengo a mi directora adelante, pero tengo que cumplir un sueño ahora mismo y antes de la entrevista, chicas. Esto no estaba programado. Una, dos y tres. Señor pirotécnic, pot comenzar la masletà. Esto es un sueño que yo tenía y que acabo de cumplir gracias a mis bellas del foc. Bueno, va, ahora en serio. A ver, ¿hoy cómo es? ¿Un día triste, un día alegre, un día pletórico? Bueno, es un día muy especial porque, a ver, acaban nuestras fiestas y es un poco triste, pero al final hemos tenido bastante y estos días lo hemos pasado muy bien y creo que al final es un día especial, emotivo y muy bonito. Bueno, bella del foc, qué bonito lo hiciste ayer. Ayer te estábamos viendo llegar detrás de tantas representaciones festeras de la bella del foc de Alicante. ¿Pudiste hablar con Alba? Sí, por supuesto. Estuvimos entiendo que tendréis a partir de ahora una amistad muy bonita. Sí, sí. La chica es encantadora, muy maja y pude estar con ella sentada en el palco y estuvimos charlando y la verdad que encantadora. Muy yo, bien. Yo me fijaba ayer en ti, en tu imagen, mira, se me ponen los pelos de punta, acabando la avenida, subiendo esos tres escalones y te veía la cara y yo decía en directo, ¿qué estará pasando ahora mismo por el corazón de la bella del foc? ¿Qué estaba pasando por tu corazón en esos momentos, a punto de entrar en la iglesia? Pues al final es un sentimiento de emoción inmensa el poder ofrendar a nuestra patrona y más siendo la máxima representante. Es como un sueño que tienes de niña y que quieres cumplir y cuando lo haces realidad es indescriptible, la verdad. Bueno, chicas, no os quiero robar más tiempo. Por favor, despedidme, saludad a vuestras damas que hacen un trabajo fantástico. Saluda a tus damas. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Tenéis por delante, ya os lo dije el otro día, el hecho de reinar en vuestras localidades os convierte en embajadoras. Sois conscientes de eso. Tenéis un año precioso por delante en el que vais a poner la imagen y la cara de San Vicente del Raspeig. Qué bonito. Sí, es muy bonito y es un sueño hecho realidad. Bueno, nos veremos a lo largo del ciclo festero, sí. Y espero que, bueno, que nuestras conversaciones sigan siendo tan bonitas y tan amables como las de ahora. Chicas, feliz última masletà, feliz Día de la Crema. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Crema, Bella del Foc Infantil. Bueno, igual que he hecho con el señor concejal, ya después de tanto tiempo, aparte que nos conocemos de subir desde Alicante a hacer ruedas de prensa cuando nos lo requiere el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, pero señoras y señores, aún a riesgo de repetirme, quien sube a San Vicente sube a una ciudad que forma parte, no es que esté al lado de Alicante, es que San Vicente abraza a Alicante o Alicante abraza a San Vicente. Vivimos abrazados porque somos hermanos y como somos hermanos, somos amigos. Y como somos amigos, nos reconocemos como colegas. A él le llamo Pachi, es que es Pachi Pascual, el alcalde de San Vicente. Y durante estos días, un festero más. Te digo lo mismo que le he comentado hace unos minutos a Cristian. Ayer estábamos haciendo en directo vuestra magnífica ofrenda de flores y yo me fijo mucho en la deformación profesional, Pachi, en las caras de la gente. Y la cara de ilusión de Cristian acompañando a la bella del foc infantil y tu cara, alcalde, cerrando. O sea, es que no sé si eras más alcalde, si eras más representación municipal o si eras un foguer más que estaba henchido de orgullo subiendo y entrando en la Plaza de España. Un festero más. Al final es verdad que la representación del alcalde es importante, pero yo creo que en la fiesta hay que ser festeros. Y eso es lo que nos sentimos. La verdad que es un orgullo
poder ir acompañando a nuestra máxima representante, a nuestra Bellía del Foc, por toda la avenida Ancha de Castellar y luego por la avenida a sentar en nuestra iglesia y ayudarlas y compartir con ellas esa ofrenda de flores a nuestra Virgen del Carmen. Es un auténtico orgullo y lo que me siento es cuando voy con ella, pues orgulloso como un festero más, que es lo que al final tenemos que ser todos. Porque fíjate, Pachi, el ejercicio de un gobierno municipal se adhiere a unos parámetros que han votado los electores, o el ejercicio de una concejalía se rige a un estricto temario. La fiesta es grande y abarca a todo tipo de gente. Y si no sientes la fiesta, si no te gusta la fiesta, si no te das cuenta de que la fiesta tiene un target enorme de edades, de sentimientos, de pensamientos, no eres un buen gestor de la fiesta. Y ahí tienes que ser menos alcalde y más ciudadano. Es que al final yo creo que la fiesta es un momento de unión, de unirse todo el mundo, independientemente de lo que pensemos, de lo que votemos, de todo, independientemente de eso. Yo tengo la experiencia, tanto en las hogueras como en los moros, de compartir con todos mis amigos momentos en los que da igual lo que uno piense, da igual el qué partido vote, da igual el qué equipo de fútbol sea, da igual absolutamente todo. Somos familia de fiesta. Yo tengo amigos, sobre todo en moros y cristianos, que son mi familia para las fiestas. Entonces, al final, yo creo que tenemos que entender que la fiesta va mucho más allá de todo. La fiesta es algo que nos hermana, que nos hace sentir unidos, en común, que nos hace ser felices. Y al final yo creo que el ayuntamiento no tiene otro remedio que estar al lado y apoyar todo ese sentimiento, aparte de que esa fiesta pues también nos ayuda a promocionarnos como ciudad, a promocionar nuestra hostelería, a promocionar nuestro comercio. Pero yo creo que lo primero es ese sentimiento de hermandad que se crea entre todos los festeros durante estos días en el pueblo. En efecto, yo recuerdo estas hogueras, Pachi, en el recinto de la Maseta, en Alicante, cuando entrevistaba al presidente de la Generalitat, al hilo de las grandes fiestas de la Comunidad Valenciana, comentaba Carlos Mazón que la fiesta es un elemento aglutinador que no solo se circunscribe a los días de fiesta. Los días de fiesta, la ciudad, en este caso San Vicente, es un escaparate. Pero ese escaparate está abierto de modo que el resto del año, la gente que viene y disfruta la fiesta dice: ¡ay, pues por qué no me paso en tal mes! O sea, crea un efecto llamada importante. Y otra cosa que te quería comentar, y es una pregunta quizá un poquito complicada, a mí como alicantino mucha gente me pregunta: jolines, es que San Vicente tiene dos fiestas grandes, las de la primavera y moros y cristianos y las hogueras, y ninguna se solapa. Pocas localidades pueden decirlo. Tenéis dos grandes fiestas que encima me consta que están hermanadas, que funcionan muy bien y que llenan vuestro calendario festero durante todo el año, Pachi. Porque no tenemos que competir, no compite una fiesta con la otra, cada fiesta es distinta, cada fiesta tiene su idiosincrasia y muchas veces, y eso es muy bonito también en San Vicente, hay muchísima gente que participa en las dos fiestas. Participan moros y cristianos, participan fiestas patronales, pero también participa en la fiesta de hogueras y barracas. Al final son dos fiestas que lo que hacen es sumarse la una a la otra, no compiten la una con la otra. Y por lo tanto, lo bueno que tenemos es que tenemos nuestras fiestas de primavera, nuestras fiestas patronales de moros y cristianos en mes de abril, y cuando pasan ya estamos deseando que lleguen nuestras fiestas de verano, nuestras fiestas de hogueras en el mes de julio, que más no entendemos el verano sin nuestras fiestas. Yo creo que eso hace que San Vicente además sea mucho más rica en fiestas, en cultura y en promoción de la ciudad, tanto en unas fiestas como en las otras. Una última pregunta. Entiendo, porque yo lo vi ayer retransmitiendo, entiendo que como alcalde, cuando estabas en la iglesia y te girabas hacia atrás, te podías sentir orgulloso de ver la cantidad de entidades de otras localidades que han venido a San Vicente. ¿Qué hoguera no tenía una hoguera de Alicante, una Galleta de Castellón, una Falla de Elda, una Falla de Valencia, haciéndose mucho más grande su desfile? La Casa de Andalucía, la Casa del Mayor, las fiestas de Elche, moros y cristianos. Hazme memoria, Jumi y la Vía del Foc, Murcia. Vino media provincia y fuera a veros y a visitaros. ¡Qué grande y qué bonito! Eso es muy bonito, eso es lo más grande que tiene la fiesta. Además, no solo dentro, sino el hermanamiento que produce fuera. Y a pesar de que nosotros ayer nos sentíamos muy orgullosos de todas las localidades que mandaron a sus representantes, dar las gracias, por supuesto, a la Federación de Hogueras de Alicante, que mandó a todas su máxima representante, lo cual le quiero dar sinceramente las gracias. Pero es que fueron de todos los pueblos, como bien dice, de muchísimas ciudades, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de fuera de ella. Y la verdad que nos podemos sentir muy orgullosos de eso y de cómo se han desarrollado todas las fiestas sin ningún problema, con muchísima afluencia de gente, un hermanamiento absoluto. Con muchísima prudencia por parte de los sanvicenteros. Sí, exactamente. Yo creo que no ha habido ningún incidente digno de reseñar, lo cual es una gran noticia. Y al final es lo que es la fiesta. La fiesta es para estar juntos, para unirnos, para disfrutar y para ser felices, que es lo que nos da esta fiesta. Nos da ese sentimiento de felicidad, ese sentimiento que nos hace que
podamos disfrutarla. Pues que así sea, nos hacen señales. Vamos a seguir disfrutando de la maceta, que estamos ahí. Quedan 3 minutos y estamos casi deteniendo. Alcalde, felicidades. Y gracias a vosotros por favor. Nos vemos el año que viene. Que viva la maceta, que viva San Vicente de Raspeig en Poveres.
Bueno, señoras y señores, ahora mismo ha terminado esta fantástica masleta. Están las bellas del FOC y las damas del FOC que van a protagonizar un pequeño acto de entrega de premios de la ofrenda de flores. Por nuestra parte ya ha sido todo. Ya ven qué buen ambiente hay aquí en esta zona popular de San Vicente del Raspeig. Esperemos que han disfrutado de estos tres días de masleta y de la ofrenda que les emitimos ayer. San Vicent, Sequet pero Sanet, fiestas de hogueras. Enhorabuena, señor pirotécnico. Fenomenal, fenomenal. Aquí están los pirotécnicos. Yo me voy a apartar de la cámara porque esta es una imagen muy bonita de ver cómo los pirotécnicos saludan a las bellezas del FOC y a la Corporación Municipal. Y con estas imágenes, señoras y señores, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.